¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Kami Bukuro y sean bienvenidos hoy a otra guía más. En este caso, el día de hoy les voy a enseñar lo que es las localizaciones de todos los diseños de armas que hay en el juego. En este caso les voy a ir enseñando ubicación por ubicación, empezando por Old Villador hasta Eje Central. Y ahí nos detendremos hasta completar todos los diseños de armas. Primero que nada, lo primero que tienen que hacer es venir a esta ubicación, que es la primera que les voy a mostrar de este lado. Esta la van a conseguir después de hacer la misión de destruir el molino. Lo que tienen que hacer es llegar a esta ubicación, aquí exactamente a esta zona segura, después de que destruyan el molino que está ahí enfrente. Y lo único que tienen que hacer es abrir la puerta y aquí van a encontrar el diseño. Ahora vamos con la siguiente ubicación. En la siguiente ubicación lo único que tienen que hacer es ir para adelante, que de hecho lo tenemos aquí cerca. Vamos a encontrar el siguiente diseño dentro del molino. Recuerden que este diseño, para conseguirlo tienen que hacer la misión primero. Y lo van a encontrar exactamente aquí. Palo de cricket. Muy bien. Ahora continuamos con la siguiente ubicación. Muy bien, para la siguiente ubicación lo que tienen que hacer es venir aquí a esta parte. Cuando se enfrentan a Barney por primera vez, al terminar la pelea, lo único que tienen que hacer es regresar a esta zona y venir a esta parte. Y aquí encontrarán el diseño. Dependiendo de la acción que elijan, puede que se rompa esta parte de aquí o no. En este caso, pues yo elegí la otra opción, así que por eso es que no está destruido el piso. Pero eso no tiene nada que ver. Al final de cuentas, ya sea la opción que elijan, el diseño va a aparecer aquí una vez completen la misión. Muy bien, para la siguiente zona lo que tienen que hacer es venir a esta parte del mapa, Homefield, abajo. Aquí donde está la estación eléctrica. Está aquí al ladito. Aquí lo van a ver, exactamente aquí. Y aquí lo tienen. Bueno, para la siguiente ubicación tienen que venir a esta parte, que es aquí donde conecta lo que es el Villador con el eje central. Lo único que tienen que hacer es venir por acá. Te pregunto por qué es de noche, porque estoy yendo de una ubicación a otra en lo que hago las pausas para que vean dónde están las ubicaciones. Lo que tienen que ver es llegar por acá, de este lado. Bueno, matamos a este. No hay necesidad de matarlo, pero pues digo, no, ya que estaba ahí, pues lo matamos, ¿no? De hecho, esto es parte también de la historia. En algún momento pasan por aquí. Lo que tienen que hacer es venir a este lado. Aquí. Abren acá. Oye, ¿qué andamos por aquí? Lo que tienen que hacer es por acá. Y aquí lo tienen. Ahora vamos con la siguiente ubicación. Bueno, para la siguiente ubicación lo que tienen que hacer es venir aquí a lo que es el bazar. De hecho, es la primera ubicación que llegan a encontrar en el mapa. Y lo que tienen que hacer es escalar por aquí. Eso sí, les recomiendo subir de nivel de agilidad, porque va a costar un poco de trabajo. Lo que tienen que hacer es subir por aquí. Eso sí, algo que les recomiendo bastante es que le den los territorios a los pacificadores, ya que con ellos tienen más tienen armas especiales. Por ejemplo, la ballesta. Si no le dan el territorio a los pacificadores, no tendrá la ballesta. Ahora, para subir aquí, el problema es que aquí no podemos usar el gancho, así que va a ser un poco difícil subir, pero bueno. Subimos por aquí. Subimos por acá. Y lo que tenemos que hacer es subir por aquí. Eso sí, tienen que tener el gancho. Y encontraremos el diseño aquí. La cosa. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente diseño. Para el siguiente diseño lo que tienen que hacer es venir aquí al viaje rápido.
Y aquí, exactamente aquí, cuando lleguen van a aparecer aquí. Lo único que tienen que hacer es subir todo por acá. Ah, por cierto, hablando de lo del gancho, tienen que subirlo por lo menos a nivel 1 para que puedan hacer esto de arrastrarse, porque si no, lo único que van a hacer es balancearse. Y aquí tienen el diseño. Muy bien, ya lo tenemos. Bueno, para la siguiente ubicación lo que tienen que hacer es venir a esta parte del mapa, que es aquí donde está el hospital. Aquí exactamente en la torre de radio, lo único que tienen que hacer es subir hasta la parte de arriba y van a encontrar el diseño aquí. Para la siguiente ubicación lo que tienen que hacer es venir aquí a Horseshoe, de hecho es parte también de una misión. Lo que tienen que hacer es una vez terminen la misión o mientras la están haciendo, lo único que tienen que hacer es venir a esta parte. De hecho aquí van a poder subir una vez completen la misión. Y lo que tienen que hacer es venir exactamente aquí. Aquí lo tienen, ahí está el plan. Por si no lo llegan a agarrar cuando están haciendo la misión, se les llega a pasar, lo único que tienen que hacer es deja de mirarme. Es una vez ya tengan desbloqueado esta parte. Lo único que tienen que hacer es una vez lleguen aquí al. ¿Cómo se llama? Otra vez a la zona segura. Lo que tienen que hacer es agarrar este elevador. Subir. Así como lo estoy haciendo yo. Y nada, lo único que tienen que hacer, exactamente donde van a encontrar el espacio abierto para entrar a la habitación, que es aquí, lo único que tienen que hacer es tirarse por acá. Ya, aquí lo tienen. Es la misma habitación por si no lo llegan a agarrar, porque de hecho tienen que escalar para subir en esta parte y tienen que salir por esta ventana para subir aquí arriba y encender el generador. Como les digo, si no le llegan a agarrar, lo único que tienen que hacer es volver a bajar por donde está la habitación segura y aquí lo tienen. Pues bueno, continuando con la ruta, ahora que ya acabamos todo el vibrador, continuamos con el eje central. Lo primero que tienen que hacer es venir a esta zona de aquí, que está en Garrison. Y lo único que tienen que hacer es venir a esta guarida de los bandidos, hasta la parte de arriba. Aquí en esta parte donde está el molino. Nada, se pasan de este lado, así como ven esta cosa que está aquí. Usan el parapente para subir. Y lo único que tienen que hacer es venir a esta mesa de aquí. Y ahí lo tienen. Garras de la bestia. Bueno, para el siguiente lo que tienen que hacer es venir aquí a esta parte del mapa, que es en la torre BNC. Subir hasta la parte de arriba. De hecho, esto lo que tienen que hacer es completar la misión. Y subir a la parte, de hecho esto ya lo tengo en otro video que subí de cómo conseguir el amuleto para restaurar las armas. Pero que de momento pues ya no lo van a ver aquí, pero el diseño sale aquí. Sale exactamente aquí, pero como yo ya lo tengo, ya lo agarré cuando hice lo de la misión y cuando les enseñé el... De hecho aquí van a encontrar un arma dorada. Van a encontrar el diseño exactamente aquí. Como les dije, lo único que tienen que hacer es completar la misión. Una vez completada la misión, ya pueden subir hasta la azotea. Y aquí van a encontrar exactamente el diseño, lo van a encontrar aquí. Bueno, continuando con el siguiente diseño, lo que tienen que hacer es exactamente aquí donde estaba el otro. Lo único que tienen que hacer es ver para acá de este lado. Y tienen que aventarse a ese edificio de allá. Exactamente a ese edificio de allá, lo que tienen que hacer es usar el parapente. Y atinarle, en caso de que no, pues tendré que volver a subir a la torre. Vamos. El diseño lo van a encontrar exactamente aquí en esta mesa. Aquí está. Como les digo, lo que tienen que hacer es subir en... Una vez estén en la azotea del otro edificio, saltan y aquí está. Bueno, tienes que el siguiente sí.
Bueno, para el siguiente ubicación, lo único que tienen que hacer es venir a esta parte, que es la isla Culbert, y van a encontrar el diseño en esta parte. Está exactamente aquí en el carro, en la cajuela de este carro. Ahí lo tienen. Bueno, para el siguiente diseño lo que tienen que hacer es venir a esta zona del mapa, que es en... es aquí, hasta abajo. Tienen que activar la antena. Bueno, es por si acaso, la verdad no tengo idea si afectan algo, pero yo tomo lo hice. Lo que tienen que hacer es activar la antena, venir a... aquí a esta zona. Bueno, olviden esos zombies, ¿no? Lo que tienen que hacer es venir por aquí. Venir por acá. Aquí tienen que bajar por acá. Tengan cuidado porque esto va a estar infestado de zombies. Oh, caray, ¿qué onda con esto? Maten todo, por si acaso. Se evitan problemas. Me meto una inyección. Ah, gracias, zombie, no lo veo. Ah, caray, sí pega fuerte, ¿eh? Caray, sí que pega bastante, ¿eh? Ya, ¿no? Ah, no, aquí lo tienen. El diseño va a estar aquí sobre la mesa. Nada, es que yo ya lo agarré. Se me fue la onda. Y cuando lo hice, no lo estaba grabando. Así que lo único que tienen que hacer es... matar a todos los zombies que están aquí. Tengan cuidado con ese de ahí. Y el diseño va a estar aquí. Y aquí, por si acaso, pues van a tener inhibidores, por si les falta alguno que otro. Y ya, eso sería todo. Bueno, para el siguiente lo que tienen que hacer es completar esta parte. ¿Dónde está? Es una guarida de los renegados. Lo único que tienen que hacer es completarla. Y hacer este easter egg de Crane. Lo que tienen que hacer es tirarse por aquí. Tienen que caer justamente aquí. Abrimos esta puerta. Ahí lo tienen. Como verán, aquí está lo que era el cuarto de Crane. Bueno, el mural y todo eso. De hecho, aquí está Crane. Aquí lo tienen. Aquí está la mamá de Gassi. Y tenemos el machete, que es el machete Corex, según yo. Y pues ese sería este diseño. Bueno, para el siguiente diseño, igual está en la misma zona. Está aquí. Pues exactamente donde terminan, nada, se van al ladito. Y aquí a la izquierda, justamente en esta cosa, como una torre. Y aquí lo tienen. Como verán, lo único que tienen que hacer es ir de la zona segura aquí a la izquierda y ahí lo tienen.
Bueno, pero en la siguiente ubicación lo que tienen que hacer es regresar a Garrison. Y exactamente aquí. Aquí en esta parte está. Y nada más como curiosidad es que me andan siguiendo. Me hizo de noche cuando llegué aquí y no me dio tiempo. Reparamos esto. Y aquí lo tienen. Eso no era. Aquí está. Hacha de leñador. Se lo tengan cuidado, Procuren que sea de día cuando vengan aquí, porque si no va a agarrar la noche y van a tener problemas. Bueno, para la siguiente ubicación, lo único que tenemos que hacer, ya que estamos aquí, tenemos que ir aquí. Esto, de hecho, este plano, ya lo tengo, ya lo agarré. Es parte de una misión, de hecho en una misión lo van a conseguir. Es llegando a la misión, lo que van a hacer es entrar a la presa. Va a estar en la presa, va a estar luego el plano. Nada más que para esto tienen que subir de este lado. Aquí. Exactamente aquí va a estar. El plano lo van a encontrar aquí. Aquí lo van a encontrar, pero como yo ya lo tengo, pues van a tener que agarrarlo ustedes. Pero sale aquí. Bueno, para la siguiente ubicación lo que tienen que hacer es venir a la iglesia de... la catedral de San Pablo. Exactamente aquí, también esto es parte de una misión, así que no se preocupen. Por si no pueden entrar todavía, pues lo que tienen que hacer es terminar la misión y aquí van a encontrar el diseño. Exactamente aquí debería estar el diseño, pero como yo ya lo agarré también, pues no, de hecho no. Aquí está. Aquí está el diseño, exactamente aquí en la mesa, aquí lo van a encontrar. Como les digo, es parte de una misión, tienen que completarla. De hecho, justamente cuando lo acaban van a ver a este muchacho de aquí. Les va a decir sobre de cómo conseguir cómo activar la primera torre de radio en la historia. Y como les digo, aquí van a encontrar el diseño. Bueno, pero en el siguiente lo único que tienen que hacer, después de que están en la catedral esta, vienen a la iglesia de Santo Tomás el Apóstol, hasta arriba, exactamente en la parte de arriba. Tienen que subir todo arriba, en esta torre. De hecho, aquí lo ven. Y aquí encontrarán el diseño y referencia a un easter egg de Togan y Faltin, del primer Dying Light. Y aquí encontrarán el diseño. Bueno, para el siguiente diseño lo que tienen que hacer es venir hasta aquí, a la... ¿cómo se llama? A la estación eléctrica de San Pablo, que se encuentra obviamente en eje central. Tienen que completarlo. Una vez completen el conectar los cables y todo eso, encontrarán el diseño aquí. Bueno, para el otro diseño lo que tienen que hacer es ir al ojo del pez. De hecho, si tienen el viaje rápido, pues es más fácil. Suben por un cable y tienen que subir hasta la torre más alta de aquí, justamente donde está este globo, y aquí encontrarán el diseño aquí. Bueno, para el siguiente diseño lo que tienen que hacer es venir a este barco. De hecho, es parte de la historia, en una parte de una misión. Después de completarla, lo que tienen, bueno, después de hablar con el NPC, lo que tienen que hacer es venir por aquí, subir las escaleras hasta lo más alto y encontrar el diseño aquí en la mesa. Nada más que yo ya lo tenía, pues sí que no se los puedo mostrar, pero el chiste es que está aquí en la mesa. Pues bueno, gente, esos serían todos los diseños del Dying Light 2. Bueno, faltarían unos cuantos, pero eso se consiguen haciendo una segunda partida. Una vez terminas el juego, tienes la opción de hacer una segunda partida, pero la verdad es que para los diseños que son, no lo vería muy justificado. Bueno, ya es decisión de cada quien. Pero los diseños que están la primera vez que lo juegas ya están completos, así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, escríbanme en los comentarios y yo los leeré por si tienen alguna duda sobre cómo completar alguna zona eléctrica que no pudieron desbloquear o así, para encontrar el diseño, como por ejemplo el de la estación eléctrica. Nomás díganme en los comentarios, si no, para hacerles otra guía aparte.
Pues bueno, gente, ese sería el video de hoy. Y nos vemos en una próxima guía o en una próxima campaña, no sé, que subiré. Pero nos vemos.